Toyuma, aquí en el Coronil, y hablamos con su profesor. Él es Antonio García Luna. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuántos años dedicándote al karate? Pues llevo sobre 12 años. Con esto abierto llevo 4 años. Pero además del karate, ¿tienes otras disciplinas? No, tenemos en lo que es el karate. Sí, aquí dando clases, pero ¿tú personalmente has dado otra cosa? No, yo he dado defensa personal de policía, he dado un curso, pero yo lo que hago es karate. De aficionarte tanto al karate, tanto como para abrir una escuela de karate. Pues porque yo
Yo empecé a entrenar en Morón, ¿vale? Hace ya sobre esto, 11 o 12 años. Y me enganchó tanto, me sedaba bien, y me enganchó tanto que decidí abrirlo. Aquí no había karate y yo tenía ganas de enseñar karate. Bueno, ¿y qué le ves al karate que no tenga otro deporte? ¿Qué le veo? Pues muchas... Por ejemplo, por los niños muy buenos. La concentración, la disciplina. El karate trabaja lo que es el aspecto físico y la perfección del carácter. Aquí, más que nada, trabajamos lo que es el aspecto físico, porque la perfección del carácter es mucho más complejo. Pero vamos, dentro de las clases, con las anécdotas y lo que va sucediendo, pues se va metiendo la disciplina en niños. ¿Vale? El karate, como bien está diciendo, es una disciplina, pero también es una defensa personal. Casi siempre cuando hablan con los profesores de karate dicen que no se utilice o que no se diga o que a los alumnos que no lo utilicen en la calle, que no lo utilicen tampoco jugando con los compañeros, es así, ¿no? Sí, porque ellos con el tiempo se van dando cuenta el poder que ellos tienen, con las técnicas que tienen, puede hacer mucho daño. Entonces, un niño, por ejemplo, como hay aquí algunos que llevan ya 4 años conmigo, ya saben pegar. Entonces yo les digo que no utilicen el karate a no ser que se vean ya perdidos que les quieran pegar. Entonces sí, pero mientras, estos niños de hoy que el bullying, esto, no lo, el que esté conmigo y lleve 4 o 5 años, no. Esto jamás en la vida. Bueno, hay niños muy pequeñitos. ¿Desde cuándo se puede estar practicando deporte? Verás, pueden empezar a los 3 años, que sería precárate. Aquí yo tengo los 5 años. Desde los 5 años tengo. Bueno, cuéntanos un poco, el cinturón blanco, cinturón amarillo, naranja. Pues mira, el cinturón blanco es cuando empiezan. Luego está el amarillo, naranja, verde, azul, marrón y negro. Ellos, si te fijas, hay algunos que tienen el cinturón bicolor. Los tiene amarillo naranja, o naranja verde, y es porque el paso de un cinturón a otro, pues para que no se le haga tan largo, se le parte lo que es el cinturón para que a ellos no se le haga tan largo el proceso ese, porque algunos lo que quieren es cambiar de cinturón pronto y muchos abandonan. ¿Y ese proceso cuánto tiempo suele ser? Eso según cómo sea el niño, según las facultades del niño. Pero más o menos entre un cinturón y otro, el año y pico se lo tiran. Estamos hablando de niños porque aquí ahora mismo están dando clases los niños, pero también de adultos, ¿no? Sí, tengo clases de adultos. Sí. ¿Y los adultos es lo mismo que a los pequeños? ¿Se le da de la misma forma o a los pequeños hay que dárselo de otra manera? A los pequeños hay que darlo de otra manera. Más juego, a los adultos no. A los adultos juego no le damos. A los adultos le damos lo que es más el karate tradicional, lo que son los katas, a ellos más lo que es el karate deportivo, lo que les gusta a ellos. Bueno, vemos que están con protectores de las manos y en los pies. ¿Eso es precisamente para que ellos mismos no se den o claro, que esta disciplina lleva eso también? El karate deportivo, estamos entrenando lo que es el kumite, el combate. Entonces es una medida de protección tanto para él como para el compañero, porque si te dan en la cara, normalmente hay mucho control. Lo que hacen es tocar y a veces lo que se queda es a centímetros de la cara. Pero si por casualidad te da, pues, que no te haga daño. Por eso son las protecciones. Bueno, aquí hay bastantes alumnos. ¿Nos podría decir cuántos vienen todos los días, una vez a la semana, dos? Vienen 2 días a la semana. Los martes y los jueves, y vienen entre 12, 14, 15 alumnos. Por ejemplo, ellos hoy están aquí, pero ellos son de la clase de adultos. Van a hacer las dos clases, vamos. Como dije al principio, estamos hablando con Antonio García Luna, pero también está aquí Antonio García Ramírez. Es su hijo que lleva algún trofeo ya, muy pequeñito. ¿Qué edad tiene? Él tiene 11 años. ¿Cuántos trofeos tiene ya? En kata tiene 2 subcampeonatos de Andalucía, 1 medalla de bronce de España, esto en kata. En kumite, que es combate, es tricampeón de Andalucía
y tiene una, dos, dos veces tercero de España, una vez cuarto y otra vez quinto. Es que se nota que el padre es el profesor, ¿no? Hombre, él echa mucha hora conmigo, pero que él tiene cualidades y además es muy trabajador. Para esos combates o esa, para esos combates se entrena a conciencia para ello, son muchas horas las que le tiene que dedicar. Sí, sí, cuando va llegando la fecha, dos o tres meses antes, tiene que ir a conciencia, más o menos lo que estamos haciendo ahora aquí. Bueno, pero tiene el cinturón marrón, a pesar de todo lo que ha conseguido, tiene el cinturón marrón. Porque no, verá. El cinturón infantil negro es a partir de 12 años, entonces tiene 11. Él lleva con el cinturón marrón desde hace por lo menos 3 años. Entonces hasta que no tenga 12 años no puede ser cinto marrón, cinto negro, perdón, que es cuando se presenta que lo examinen. Por eso no es bueno que los niños cojan cinturones tan pronto, porque un niño con 7 años no es bueno que tenga un cinturón harto tan pronto. ¿Qué? ¿Porque se le sube la cabeza o cómo? Se le puede subir a la cabeza y se puede aburrir. El niño hay que motivarlo y la motivación es esa. ¿Vale? Hay escuelas que dan los cinturones cada 6 meses. No es bueno. Luego va a un campeonato y ves niños con cinturones muy hartos que no dan la talla. Hemos visto un poco de la clase y estamos y ellos siguen. ¿Qué están haciendo exactamente? Si tiene su nombre. Ahora mismo están haciendo estímulos. Que es poniéndole estímulo y ellos hacen la técnica al estímulo que le ponen, ¿vale? Para trabajar lo que es la velocidad, lo que es la puntería, ¿vale? La velocidad de reacción. No sé si lo hacen bien o mal, pero los gritos sí saben hacerlo. Sí. Eso es fundamental. Eso es fundamental en el karate, es el kiai, le dicen el kiai. Cada vez que entran de técnica tienen que hacer kiai. ¿Por qué? Porque cuando meten puño, meten pierna, con el grito lo que hacen es sacar la energía que tienen dentro y además endurecen el cuerpo, ¿vale? Entonces es esencial en el combate. Bueno, pues aquí estamos, como ya he dicho, en la escuela de karate, pero ¿dónde está situada? Porque ha sido un poquito complicado confundirse con una cochera o con otra. Pues está donde estaba el porbero de Manolito Azada, en la calle Gordal número 15. ¿Y qué le diría para aquellas personas, para aquellos niños y niñas? Porque vemos que solo hay niños, pero las niñas, mujeres, ¿hay algunas? He tenido unas cuantas. Ahora mismo lo que tengo es una, que no está hoy aquí. He tenido por lo menos 5 o 6 he tenido. Pero o se han hartado, se han aburrido, no sé. ¿Qué le diría? Pues que prueben, que hay muchas mujeres y muchas niñas practicando karate. En Andalucía hay muchas campeonas de España y de Europa. Andalucía está entre Madrid y Andalucía siempre los primeros puestos. Si no es Andalucía, es Madrid, si no es Madrid, Andalucía. Y que aquí estamos en la élite del karate. Que decir que España es 4 veces campeona del mundo. Y que Andalucía lidera el karate en España. Es muy difícil subirse en Andalucía, es muy difícil subirse en el podio. De momento tenemos a tu hijo, que se está subiendo, ¿no? Sí, hoy José Manuel también se ha subido este año. Ha quedado tercero, también se ha subido. Bueno, pues muchísimas gracias y seguiremos viendo la clase. A ustedes. Pues vamos a hablar ahora con Antonio. Hemos hablado con su padre, ahora vamos a hablar con su hijo, que es todo un campeón. Enhorabuena, ¿no? Gracias. Por todos esos premios. ¿Sabes cuántos trofeos tienes? 12, por ahí. ¿12? No lo has contado, ¿no? No. Bueno, ¿y tu madre qué te dice cuando lleva tantos trofeos? ¿Dónde los coloca? Que no sabe dónde colocarlos. ¿A que no tiene sitio ya? No. Pero tú sí lo tienes ya colocaditos bien, ¿no? Sí. Bueno, ¿a ti qué es lo que más te gusta del karate? ¿Y alguna cosa que...? Combate. ¿Sí? ¿Te gusta el combatir? Combatí. Bueno, y para ti el karate es muy fácil, ¿no? Sí. ¿Desde qué edad había empezado? Hombre, pero hay que entrenar mucho para hacer que sea fácil. Es duro, ¿no? Sí. Y está en forma, ¿no? Sí.
Bueno, y te lo pasas bien, imagino, y disfruta. Sí. ¿Y tú enseñas a tus amigos? Sí, algunas veces. Dice cómo tiene que hacerlo. Eres también ya un profesor como tu padre, ¿no? Sí. ¿Y cómo ve a tu padre como profesor? ¿Es muy duro? Es bueno. Es bueno, no riñe mucho, ¿no? No. No da mucha caña. Hombre, sí, muchas veces sí. Bueno, y a ti, en todos los campeonatos que has ganado, ¿y eso cuál que más te ha gustado? ¿A dónde has ido a competir? Oviedo. ¿Oviedo? ¿Y ahí dónde más te ha gustado? Sí. ¿Por qué? ¿Porque estaba más lejos? No, porque he ganado más premios. Ah, vaya, que te ha ido a ti bien en Oviedo. Bueno, pues muchísimas gracias y así, a seguir igual de bien. De nada. O mejor, ¿no? Guardia, vamos votando, vamos a ir metiendo técnica, ¿vale? Uno puño delante, dos puños de atrás, tres pies adelante, cuatro pies de atrás, ¿vale? ¡Uno!
¡Ella en goma! ¡Ella en goma! Kata superior, ¿vale? Este es un kata de cinturón negro que en competición lo hacen mucho. Ampudare. ¡Ampudare! Yeah!
Vamos a hacer el guión y yo lo mando, ¿vale? Subidachi. Right. Guión, guión, guión. Ellos van a hacer el kata Heian Godan y los kata tienen el bunkai, que es la defensa personal del kata. Van a hacer lo que es el kata y luego van a hacer la defensa personal de ese kata. Cuando ustedes queráis. Ariana, tu siate ya.